Buenas noches, bienvenidos a todos, Beatriz, Carmen, Carolina, Celia, Greta, Jenny, Marcela, Alejandra, María Leta, Mari, Patti, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido la semana? Patti, ¿qué cosa terminó? Recién estamos empezando. ¿Primera vez que entrás, Patti? ¿Y Celia? Hola, Jenny, buenas noches. Ah. Andamos perdidos con el horario nomás. Cuando es de otro país cuesta un poco. ¿De dónde sos, Pati? ¿De México? Celia, primera vez. Bueno, bienvenida, Celia. Mi nombre es Rosalía y como todos los viernes a esta horita, 21:30 de Argentina, cada uno sabrá la hora de su país, nos encontramos acá para compartir este espacio con Los Ángeles. En realidad, yo estoy acá como un simple instrumento de Los Ángeles, pero ellos son los que guían este espacio, los que proponen el tema, los que dan el material, y yo solo estoy como canal. Nos reunimos todos para compartir, esa es la idea de este espacio, y bueno, aprendemos todos. Yo no soy maestra, soy maestra y discípula. Hola Mari, hay algunos que ya vienen varios viernes, así que es lindo ver que perseveran y tratan de entrar. Otros se les complica, pero siguen después la grabación que se sume cada semana y dejan comentarios. Y bueno, vamos viendo cómo Los Ángeles van cambiando nuestra vida desde que empezamos a integrarlos el año pasado, en noviembre del año pasado, con estas conferencias de los viernes. Hola Marcela, buenas noches. Bueno, y se llama Un Encuentro con Los Ángeles por eso, ¿no? Le explicamos a Celia que viene por primera vez. Porque acá nos encontramos todos nosotros junto con Los Ángeles, que están ya en realidad acá presentes, en cada uno, al lado de cada uno, en su lugar, en este mismo momento, porque para ellos no existe el tiempo. Entonces están a la vez con todos. Y hoy tenemos una linda participación de ángeles. Vamos a trabajar con el arcángel Miguel, vamos a trabajar con el arcángel Zaquiel, como ya anuncié. Vamos a trabajar con el ángel del discernimiento, pero también con Jesús. Hoy viene Jesús a darnos un regalo a todos los que estamos participando acá de esta conferencia. El tema de hoy, libera creencias limitantes con ayuda de los ángeles. Miren qué tema. Y lo preparé hoy, confieso. Estoy una semanita bastante atareada entre los cursos que estoy haciendo, en todos mis trabajos. Y llegué como a las 4 de la tarde a mi casa, a esa hora almorcé, porque así fue mi día hoy. Y después me puse a conectarme con Los Ángeles y ver qué tema querían y qué salía. Y acá salió. Libera creencias limitantes con ayuda de Los Ángeles. Tenemos que trabajar. Así que espero que hayan venido con ganas de trabajar. ¿Vinieron con ganas de trabajar? Y si no, bueno, los ángeles nos van a empujar a trabajar. Sí, ay, buenísimo. Muy bien, recibimos entonces el código de sanación de protección, que nos llena del amor divino, que nos da tranquilidad, serenidad y que eleva nuestra frecuencia para estar armonizados, para emanar amor, para que desde el amor no haya temor y no haya ninguna energía de frecuencia baja que interfiera en este contacto que queremos hacer con nuestros amados ángeles. Conectar con el amor siempre es la clave para conectar con los seres de luz de los ángeles. Bueno, bienvenidos a los que se van incorporando. ¿Qué cosa lo implantas en nosotros? ¿A qué te referís, Fati? ¿Este símbolo? Este símbolo que está acá es un símbolo arturiano. Ustedes lo pueden descargar, es de libre acceso. Buscan en Google, ponen símbolos arturianos, sanación y símbolos arturianos, les va a salir una página y ahí hay una partecita que dice códigos de sanación. Y se descargan. Son como ocho símbolos más o menos. Este símbolo por sí solo tiene poder, no es necesario ni llamarlo ni con un mantra, con un nombre, ni dibujarlo. Solo combinarlo así un poquito o tenerlo, ya el símbolo está actuando. Por eso nosotros en realidad cada viernes tomamos, en realidad no cada viernes, sino
cada mes. Tomamos al principio de cada viernes un sistema distinto de protección para ir conociendo todas las alternativas que tenemos de protegernos. Este mes estamos compartiendo este código de protección del sistema de sanación arturiana. Los arturianos son seres de quinta dimensión que nos ayudan y nos asisten a evolucionar. Los que quieran después googlean, ponen símbolos arturianos y le va a salir. Yo me estoy formando un poquito en ese sistema. Muy bien, listo. Ya estamos protegidas. Amén. Gracias. Hecho está. Entonces vamos a empezar el tema de hoy. ¿Qué es una creencia limitante? A ver, ¿qué es una creencia limitante? El mismo nombre lo dice. Es fácil la pregunta. ¿Quién se quiere arriesgar a definir qué es una creencia limitante? Algo que no nos permite hacer algo porque nos limita, dice Carolina. Algo que no te deja crecer, que está en ti, dice Mari. Limitada, el creer que no puedes, una creencia que nos cierra posibilidades, lo que no te permite avanzar. Limitarnos a creer solo lo que nos enseñan, sin buscar algo más. Muy bien, estamos muy bien encaminados. Hay una frasecita que puse yo que un poco también dice, ¿no? Si tu vida no te gusta, cambia tu forma de pensar. Porque en realidad los que construimos nuestra vida somos nosotros. Inconscientemente con todas esas creencias que tenemos en nuestro inconsciente. Y muchas de ellas son creencias limitantes y ni siquiera nos damos cuenta, porque es inconsciente. Entonces hay que lograr identificarlas para poder cambiarlas y sanarlas. Está en nuestra mente. Acá vamos a ver una definición. Nuestra manera de pensar se basa en nuestro sistema de creencias. Las creencias son la convicción que determina y regula las pautas de pensamientos, comportamientos, ¿no? Ideas que tenemos sobre el mundo, el futuro, nosotros mismos. Actúan creando suposiciones y prejuicios que determinan en ciertas ocasiones la forma de sentir y pensar, condicionando la actitud y los procesos de tomar decisiones. Y ahí tenemos una imagen muy ilustradora de esto. Buenas noches, Mirta. Bienvenida. Una viejita ahí, miren qué fuerza que tiene. Dice, el enemigo no es la edad, son tus creencias. Si trabajamos nuestras creencias, podemos hacer grandes milagros. Hoy Jesús nos acompaña en esta noche, junto con los ángeles, va a trabajar sobre el final en la meditación, porque siempre terminamos con alguna parte práctica, porque justamente Él viene a ayudarnos a trabajar estas creencias limitantes, y Él nos ha enseñado muchas veces, ¿no? Dice en el Evangelio, ustedes pueden hacer grandes cosas mayores que yo todavía, en una de las partes del Evangelio, hablando del tema de los milagros, incluso dice, si tuviera fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirías a la montaña que se mueva, y se moverá. Pero como nosotros somos seres humanos y no creemos en nuestro poder y tenemos creencias limitantes, nos detenemos. Muchas veces hasta nos autoboicoteamos porque queremos hacer determinadas cosas y creemos que no podemos, que no somos capaces y entonces no concretamos nada. ¿Nos pasa o no nos pasa? Sí, ¿no es cierto? Pasan esas cosas. Por eso hay que trabajar siempre en el autoconocimiento y en detectar esas cosas. Todo lo que me frena en la vida y no me permite avanzar y no me permite crecer y no me permite ser feliz. Cuando yo no estoy siendo feliz es porque algo estoy haciendo mal. Entonces tengo que tomar conciencia de eso. Y las creencias han sido fruto de diversos aprendizajes, ¿no? Que nosotros tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Desde nuestra niñez, desde nuestra infancia. Mamá y papá nos van enseñando cosas, nosotros vamos viendo cosas en ellos y vamos teniendo creencias que vamos formando. Y quedamos como válidas, ¿no? Ni siquiera las cuestionamos. Quizás ni siquiera somos conscientes.
Y en nuestro mundo también, ¿no? Nos impregna de constantes creencias, con todos los cambios, con todas las cosas que pasan. Y todos esos son obstáculos para nuestro crecimiento. Son creencias limitantes. Pensamientos que limitan nuestras acciones, surgiendo en muchas ocasiones de manera inconsciente y automática. Por lo tanto, incontrolables. Y ahí hay un dibujito que ilustra un poco, ¿no? Este proceso. Desde mis creencias, desde lo que yo considero como verdadero, como cierto, yo actúo. Y todos mis resultados se basan en ese sistema de creencias que yo tengo. Yo vuelvo a reforzar mi creencia y empiezo de nuevo este círculo, ¿no? Entonces siempre actúo de la misma manera, automáticamente. Esto lo hice siempre así y lo voy a seguir haciendo así porque estoy convencida de que es así. Y no pruebo otra manera. Y quizás hay maneras mejores. Pero estoy arraigada, estructurada en mi creencia y en mi manera de pensar. Porque así me lo enseñaron, porque así lo hice siempre. Entonces podemos definir una creencia como un sentimiento de seguridad sobre algo. Por ejemplo, acá decimos, ¿no? Si tú crees que si viajas te vas a divertir, entonces tienes la seguridad de que al viajar la vas a pasar bien. Por esta razón buscarás formas de poder viajar más seguido, ¿no? Porque ahí tenemos una creencia positiva. Yo creo que viajar es divertido. Entonces voy a querer siempre viajar. Si yo pensara lo contrario, que viajar me genera mucha tensión, muchos problemas, porque muchos gastos y que la verdad que no disfruto, no puedo relajarme, bueno, entonces no voy a vivir placenteramente una situación de viajar. Por lo tanto, cada vez que me está por salir un viaje, algo va a pasar para que eso se frene, porque yo no estoy convencida de que eso me haga bien. ¿Se entiende cómo funcionan las creencias? Otro ejemplo, si crees que si te quemas te harás daño, harás lo posible para evitar quemarte. Pero ¿qué sucede cuando la creencia que tienes limita tu desarrollo? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando crees que si ganas más dinero tendrás mucho más trabajo y te sentirás más estresado? ¿Qué pasa si tenemos esa creencia? Vamos a atraer eso. Cada vez que yo tenga que generar dinero con mi trabajo, lo voy a vivir de manera estresada. Y me va a costar conseguir el dinero, porque yo tengo esa creencia limitante acerca del dinero y acerca del trabajo. Y pienso que para conseguir dinero necesito esforzarme sacrificadamente, estresadamente, trabajando muchas horas. Esa es una creencia limitante. A estas creencias, entonces, hay que trabajarlas, porque estas creencias evitan mi progreso y mi crecimiento. Controlan mi vida, ¿no? Deciden por mí lo que es cierto y lo que no. Porque nosotros mismos inconscientemente las damos por válidas, por verdades absolutas, cuando quizás no son ciertas. Por eso hay que cuestionar nuestras creencias y tener una mente amplia, abierta, arriesgarse a vencer el miedo, a darme cuenta que quizás estoy equivocada en lo que creo, para poder modificarlo. A ver, Cecilia dice, siempre cambiarlas por algo más positivo, exactamente, porque si yo voy a cambiar una creencia negativa por otra negativa, voy a seguir en el mismo lugar, ¿no? Otra creencia limitante por otra creencia más limitante. No sirve. Nuestras creencias crean nuestra realidad. Esto es muy importante tenerlo presente. Nosotros somos creadores de nuestra realidad. Todo lo que vivimos es consecuencia de nuestras decisiones y de nuestros actos. ¿Cómo identificamos cuáles son limitantes y cuáles no? Pregunta Juliana. Muy simple. Vos te das cuenta que es limitante cuando es algo que te frena en tu progreso y que te das cuenta que con esa creencia estás como cerrada y no te abrís a algo que puede ser mejor. Y no es limitante cuando te permite crecer. Cuando vos te sentís bien, te sentís plena, feliz con esas creencias. Por eso hay que analizarlas.
Ahora después, más adelante, vamos a hablar un poco de cómo analizar las creencias. Más adelante. Las creencias son suposiciones acerca de la naturaleza de la realidad, y puesto que creas aquello que crees, tendrás muchas más pruebas de que la realidad opera de la manera que tú piensas. Por ejemplo, las personas que creen que el universo brinda abundancia actuarán de modo que la atraerán hacia sí, y las personas que creen que el dinero solo se consigue trabajando duramente, solo recibirán dinero a cambio de trabajo duro. ¿Qué opinan de esto que acabo de leer? Con libertad, ¿eh? Pueden expresar lo que sientan, lo que les resuene. Se dieron cuenta, por ejemplo, que cuando uno está como muy concentrado en lo que quiere, todo fluye y se va dando todo por sincronicidad. No hay trabas. Porque yo estoy concentrada en eso que quiero, lo atraigo. Estoy creando con mi pensamiento, con mi deseo. Por eso es importante el visualizar lo que quiero y cómo lo quiero, tener en claro lo que quiero. Ahí dice Mari, es un trabajo muy importante que debemos hacer, estar atentos. Lo que se piensa se atrae, exactamente. Entonces lo mismo pasa acá. Si yo realmente creo que el universo es abundante, siempre voy a traer abundancia. Es decir, yo puedo pensar que en lo que yo estoy haciendo hay muchísimos que hacen lo mismo que yo. Pero como yo sé y tengo esa creencia de que el universo es abundante, siempre voy a tener trabajo de lo mío porque disfruto hacerlo y hay para todos, porque el universo es abundante. Pero si yo no tengo esta creencia bien trabajada y tengo la otra, que tengo que trabajar mucho y duramente para conseguir llegar a fin de mes, entonces mi vida va a ser todo el tiempo así. Porque lo que pienso atraigo, como dice Cecilia. Como yo estoy convencida de que la situación está difícil, de que hay muchos que hacen lo mismo que yo, de que no puedo cobrar demasiado caro porque la gente no puede pagar, tengo todas esas creencias limitantes en mi cabeza, eso es lo que voy a vivir y eso es lo que voy a traer. Por eso, ahí tenemos que identificar lo que es una creencia, como preguntaba recién Juliana, limitante de una que no lo es. Una creencia en este caso que es positiva es creer que el universo me brinda abundancia. Limitante sería lo contrario, creer que tengo que trabajar duro porque si no, no consigo llegar a fin de mes. Entonces, para descubrir una creencia, tenemos que considerar una situación actual o pasada de nuestra vida que en la que queremos trabajar, ¿no? Para tratar un problema al que quiero hacerle frente, al que quiero solucionar, ¿no? Por ejemplo, si quiero trabajar con mi economía, si no estoy conforme con mi economía, a ver, preguntarme, ¿en qué debería creer que estoy creyendo para vivir esta situación? Como dice ahí, ¿en qué debería creer la persona que ha creado esto para poder encontrarse en esa situación? En este caso, como estoy trabajando en mí, detrás de esta situación que vivo, ¿qué creencias hay? Porque si yo lo estoy viviendo así es porque hay una creencia detrás que tengo que detectar. Si alguien es incapaz de pagar sus deudas, recibiendo constantes recordatorios y enviando las llamadas telefónicas por esta causa, ¿cómo debe creer que es la realidad para crear una circunstancia así? Quizás no se sienta merecedor del dinero. Piense que los pagos solo se realizan tras arduos esfuerzos o que la vida es dura. Ese es un ejemplo. Yo puedo estar dentro de ese ejemplo o no, ¿no? Es como un trabajito que podemos ir haciendo en la semana. Es muy interesante hacer este tipo de trabajos. Igual ahora, si se les vienen así tipos de creencias que pueden tener, anótenlas porque al final vamos a trabajar sobre eso. Si hay algo que deseas y que todavía no has conseguido, puede haber alguna creencia que te lo esté impidiendo. En el seno de cada creencia vivida existe la semilla de una creencia opuesta, todavía no manifestada. Por ejemplo, en el seno de la creencia de no merecer el dinero yace su opuesto, la creencia de que sí merezco tenerlo.
Desviando tu atención de la creencia negativa y activando la positiva, cambias tu experiencia. Esto ténganlo muy presente. La clave para ser feliz, trabajar nuestras creencias, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras palabras. Es posible que parte de las limitaciones impuestas a tus pensamientos provengan de la programación o creencias recibidas de tu familia, como lo dijimos al principio, ¿no? La mayoría de tus pensamientos, imágenes, conceptos fueron plantados a una edad muy temprana por las palabras, creencias y mensajes no hablado de tus padres y de los que te rodeaban. Distingues las creencias heredadas de tus padres y decides conscientemente si deseas mantenerlas, porque puede ser que te transmitieron creencias positivas, como puede ser que no. Ahí Patty pregunta si solo con el pensamiento se cambia. En realidad, cambiar las creencias limitantes es un proceso. No vamos a pretender que en una noche, con una meditación y con una intención de transformar una creencia, ya lo vamos a lograr. Tenemos que hacer un trabajo constante hasta que logremos realmente convencernos y creer en esa nueva creencia. Es como una reprogramación que tenemos que hacer. Reprogramarnos. Cambiar las creencias que tenemos negativas por las creencias positivas, que son las opuestas a lo que estamos creyendo y estamos detectando como limitante en nuestra vida. Bien. ¿Dónde estábamos? En el caso de detectar creencias que son negativas, que provienen de nuestros padres, los perdonamos por esas ideas que nos transmitieron equivocadamente, porque aparte no lo hicieron conscientemente, ¿no? Estaban convencidos de que era así. Y renunciamos a ellas, ¿no? Porque nosotros elegimos libremente cambiar esa creencia, porque nos damos cuenta que nos limita. En cierto modo, esas ideas serán perfectas para ti en cierto estado de tu vida, para enseñarte las lecciones apropiadas y fomentar la evolución necesaria para desarrollar tu potencial. Puedes desprenderte de aquellas ideas y creencias antiguas que ya no te sirven, eligiendo tus propios principios operativos. Puedes elegir las ideas, pensamientos, conceptos e imágenes que deseas, porque somos libres. Nosotros elegimos. Si no sano las heridas a su tiempo, en el momento oportuno, respetando el proceso de sanación, se puede deteriorar mi mente, mi personalidad, mi salud, todo mi ser. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no sané mi pensamiento limitante y mi creencia. Vamos a trabajar un poquito con algún ejercicio práctico. Esto se llama tabla de limitaciones. A ver si sale. Tomamos una hoja de papel, un lápiz, dividimos la hoja por la mitad y vamos a poner un área de nuestra vida que queremos trabajar en esta noche. Puede ser el amor, puede ser la familia, puede ser la economía, puede ser el trabajo, lo que yo sienta que esta noche tengo que trabajar con los ángeles. Una hojita de papel. Y una lapicera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a poner el área que queremos trabajar. En una parte de la hoja, ¿no? Y después de la otra parte de la hoja vamos a poner, como dice ahí, todos los motivos por los que crees que todavía no has atraído a ti lo que quieres en relación a esa área de tu vida. Define de manera específica lo que deseas atraer y pregúntate, ¿qué me impide lograrlo? Puedo hacer si quiero tres columnas, ¿no? En una pongo lo que voy a trabajar, por ejemplo, yo puse la economía, el trabajo. En el otro lado voy a poner lo que yo quiero lograr con eso y que todavía veo que me falta. ¿Y qué me lo está impidiendo?
Y ahí voy a anotar todo lo que me venga a mi mente, sin cuestionar, porque ahí sale el inconsciente. Cuando yo empiezo a poner, porque a veces yo puedo creer que lo tengo solucionado y que tengo una creencia muy positiva, y en realidad no. Por eso no hay que frenar lo que surja y lo que viene en el momento que yo estoy haciendo este ejercicio. ¿Se entiende? Eso se llama tabla de limitaciones. Porque nos va a llevar al siguiente paso, ¿no? Eso que escribimos ahí nos permite identificar nuestras creencias. Las creencias las vamos a identificar por eso que queremos lograr y todavía no logramos. Y una vez que vemos qué es lo que nos limita, ¿no? Lo que me está impidiendo, que es esa creencia que está ahí, vamos a desafiar esa creencia. Vamos a dialogar con esa creencia, a ver si es realmente verdadera o es falsa. ¿Es limitante o es positiva? Por ejemplo, a ver, a mí me sale, no sé, a ver, por ejemplo, con el tema del trabajo, volviendo, retomando. Yo puedo decir que, bueno, yo quiero un trabajo donde no tenga que trabajar muchas horas y me alcance lo que gano para vivir cómodamente y bien, ¿no? Un deseo. Perfecto. ¿Eso ya lo tengo o no lo tengo? No lo tengo. Lo deseo. Entonces, si no lo tengo y es un deseo, ¿qué me está impidiendo lograr eso en mi vida hoy? Entonces empiezo a mirar un poquito más profundamente eso. ¿Qué creencia me puede estar frenando que yo no viva este deseo? Quizás yo estoy creyendo que para tener un sueldo que me permita llegar a fin de mes, yo tengo que trabajar mínimo 9 o 10 horas diarias. Entonces empiezo a pensar, ¿es verdad que solo trabajando 9 o 10 horas diarias voy a conseguir el dinero que necesito para llegar a fin de mes? ¿Existe gente que trabaja menos horas e igual vive bien? Empiezo a cuestionar esa creencia. ¿Se entiende? Y entonces empiezo a darme cuenta qué es lo que tengo que modificar en mí para poder encontrar la frecuencia correcta. Después voy a trabajar en lo positivo, ¿no? ¿Qué haría si atrajera eso? ¿Qué pasaría conmigo? Si cumplo mi deseo, ¿cómo estaría yo? ¿Qué creencia es la que hay detrás de eso que estoy viviendo? Porque esa creencia positiva es la que tengo que programar en mi mente para poder vivir ese deseo en mi futuro que estoy creando hoy, en mi presente. Es así. Todo lo que puedas atraer, si lo pones en la frecuencia correcta y encaminas tus acciones a ello, se logra. Pero por supuesto, ¿no? No vamos a pretender, como dije ya hace un ratito, esto hacerlo en un día, en una noche, en una conferencia con los ángeles. Sí, los ángeles nos ayudan y ahora vamos a ver cómo nos ayudan y vamos a permitir que nos ayuden. Pero necesitan también de nuestro compromiso y de nuestra constancia de trabajar esto, porque imagínense que el inconsciente hay que trabajarlo porque está bien, bien arraigado. Para poder ver esos resultados. ¿Y cómo los ángeles pueden ayudarnos a eliminar creencias limitantes? Bueno, tenemos por un lado el ángel del discernimiento. Miren acá qué simpático el angelito. Este angelito nos ayuda a escuchar nuestra voz interna y nuestro corazón. Elimina lo que es negativo, intelectual y quizás potencialmente dañino para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayuda a discernir, a darnos cuenta que eso no nos sirve. El discernimiento es ver lo bueno y lo malo. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de malo? Para decidir, ¿no? Analizar, discriminar. De ahí viene discernir. Aprender el discernimiento es refinar nuestra habilidad para sentir cuál es el sendero más saludable y gozoso para nosotros.
El ángel del discernimiento nos ayuda a ver las cosas claramente y expandir nuestra visión más allá de nuestros temores y dudas acerca de nosotros mismos. Nos ayuda a conocer aquello que pudiéramos tener miedo de ver y nos permite la posibilidad de hacer elecciones inteligentes y de corazón. Con ayuda del ángel de discernimiento podremos identificar nuestras creencias limitantes para poder eliminarlas, porque a veces nos cuesta darnos cuenta si es una creencia limitante o no, porque como decimos esto es inconsciente, ¿no? Por eso hay que dialogar con esa creencia, ir bien, averiguar, ver otras experiencias, informarse y trabajar, ¿no? El ángel del discernimiento nos da la luz, nos prende la lamparita para poder identificar más rápido cuáles son esas creencias limitantes que tenemos que trabajar. Por otro lado, tenemos al arcángel Zadkiel. Después, cuando veamos a arcángeles, vamos a trabajarlos más uno por uno, pero una de las cosas que hace este ángel es la transmutación. Por eso es importante pedirle ayuda para acá, para esta tarea. Zadkiel tiene el poder de cambiar todas sus emociones negativas, limitaciones, miedos e inseguridades al lado positivo e iluminado de cada uno. Ayuda a cambiar las vibraciones densas y lentas por vibraciones positivas. Ayuda a limpiar el campo de energía de influencias negativas. Proporciona apoyo, estímulo y herramienta para liberar todo aquello que pueda tener limitaciones sobre cosas, personas y circunstancias que no nos dejan alcanzar la luz divina. Nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, a dejar de ser prejuiciosos. Y limpia todo de una sola vez con el rayo de la transmutación, que es el violeta. Y acá tenemos un mensajito del arcángel Zadkiel. Tú crees que necesitas procesos largos para cambiar las cosas. ¿Ven? Eso es una creencia limitante. O aún peor, crees que las situaciones dolorosas en tu vida no pueden cambiar. Otra creencia limitante. Pero yo estoy, bien con mayúscula nos dice Zadkiel, yo estoy aquí para decirte que cualquier cosa es posible en nombre de Dios. Estás limitado solamente por lo que percibes como la verdad. Pero yo puedo ayudarte a liberar las cadenas de la tristeza, la escasez y las creencias limitantes que han dejado en tu vida. Si tú lo quisieras y si estuvieras dispuesto a escuchar y crear una vida congruente, tu vida podría cambiar en un lapso de segundos. Si no te sientes capaz, si insistes en sentirte pequeño, si insistes en sostener una historia interna que constantemente transgredes tu sentido de integridad, si sientes que no puedes hacer o ser en libertad, si crees que no puedes perdonar o ser perdonado, invócame y déjame limpiar ese campo denso en tu ser para que puedas empezar a respirar desde la luz y vibrar en la frecuencia del amor con el fin de crear una vida llena de alegría, abundancia y salud. Puedes invocarnos, a mí, a mis ángeles, y permitir nuestra ayuda para empezar a vivir una vida congruente, conectada a la paz y a la abundancia. Aquí estoy para ayudarte a reemplazar la limitación con la amplitud y el crecimiento. Te bendigo y espero que tus labios invoquen mi nombre. Miren qué lindo mensajito. Y acá Zadkiel nos ayudó a ver una creencia limitante, ¿no? Porque todos, incluyéndome, tenemos creencias limitantes, ¿no? Yo dije hace un tiempo, ¿no? Necesitamos un proceso para lograr cambiar las creencias limitantes. Acá Zadkiel nos dice, eso es una creencia limitante, ¿no? En su mensaje. Tú crees que necesitas procesos largos para cambiar las cosas. Y él nos dice, no, necesitas creer en el poder de Dios. Dios, todo lo puede para Dios. Nada es imposible. Y para eso me dio poder, dice Zadkiel. Otro ángel que tenemos que nos ayuda con esto es el arcángel Miguel, que también después vamos a conocer más.
Con el arcángel Miguel podremos acceder a la fuerza, el verdadero valor y la fe en momentos de adversidad. Por eso ahí se lo dibuja a Miguel con una espada, porque es el corte y libero. El arcángel Miguel le ayuda a estar y sentirse protegido sin importar la circunstancia y a crear su propia definición de libertad personal en su vida. El arcángel Miguel lo ayuda a encontrar valor para liberarse de adicciones, apegos, creencias y limitaciones. Él transforma en fuerza, valentía y libertad personal sus pensamientos negativos y las debilidades de su ego. El arcángel Miguel ayuda a disipar, borrar y eliminar el miedo, los sentimientos de inseguridad, la impotencia y los sentimientos de insuficiencia. Que todas estas cosas tienen su base ¿en qué? En las creencias limitantes que tenemos. Y Miguel con la espada, ¡pac! Corta. Acá lo tenemos. Está listo para trabajar en esta noche, ¿eh? Mensajito de Miguel. Has estado en la oscuridad por mucho tiempo. ¿Estás listo para invocar mi poder para que yo pueda ayudarlo a atraer la luz sagrada de nuestro Creador a todos los rincones de su vida? ¿Tiene miedo? ¿Siente temor de sus circunstancias, deseos y de lo que usted llama su realidad? Miren qué interesante, él dice lo que usted llama su realidad, porque incluso lo que yo creo que es mi realidad está basado en mis creencias. ¿Sientes que los problemas en su lugar de trabajo, hogar y en su vida parecen demasiado grandes e intimidantes como para que usted pueda superarlos? ¿Le teme a otro ser humano o tal vez a un demonio? ¿Su fe es inexistente o existe en virtud de condicionamientos que no le permiten avanzar? ¿Necesita el consuelo de mi protección, de mi fuerza y mi furia? ¿Quiere que le inculque estas grandes cualidades? ¿Está listo para caminar en el nombre de Dios, en su integridad, justicia y responsabilidad? ¿Quiere transformar de una vez por todas los problemas que actualmente le provocan intranquilidad? Traigo conmigo el poder absoluto de transformación, la justicia, la valentía, la verdad y la fuerza. Todo lo que tiene que hacer es pedirlos y permitir que mi presencia reine en su vida. Me encantaría ayudarlo. ¿Está listo para poner en orden las cosas? ¿Está dispuesto a dejar que la luz entre en su oscuridad? Nos pregunta Miguel, porque recuerden, los ángeles quieren regalarnos muchas gracias y ayudarnos, pero necesitan nuestro permiso. Acá la respuesta es personal. Sí, muy bien, decimos que sí. Entonces, en conclusión, descubramos los valiosos que somos y el potencial que llevamos dentro. Liberémonos de viejos paradigmas que nos decían, esto no es para mí, no podrás, no mereces. Sabiendo que cuando realmente queremos algo lo conseguiremos porque buscamos la forma de obtenerlo. Empieza hoy a liberarte de las creencias limitadas en tu vida. Realiza tu vida, esa vida que sueñas hacer, aprender, trabajar, tener una familia, elegir tus amigos. La vida espera tus decisiones para ayudarte a lograrlo. Los ángeles quieren ayudarte. ¿Le permites? Muy bien, entonces como ya dijeron que sí, vamos a trabajar. Vamos a hacer una meditación para trabajar las creencias limitantes con ayuda del ángel del discernimiento, del arcángel Zadkiel, del arcángel Miguel y de Jesucristo que está ahí hermosamente para recibirnos. Es libre, si alguien no quiere, no lo hace. Vamos a recibir sanación crística también, porque está Jesús acá. Y nos quiere hacer un regalo. Nos quiere regalar sanación crística. Nos quiere dar un lindo regalo para que superemos nuestras creencias limitantes. Así que va a trabajar en conjunto hoy con los ángeles. Voy a poner una música y vamos a hacer esta meditación. Vamos a sacar la camarita y voy a poner la musiquita. Y veremos qué sale, porque la meditación, lo que venga.
Bueno, a ver, ¿me escuchan bien con la música de fondo? ¿Me escuchan bien o bajo un poco más la música? ¿Sí se escucha? Bien, porque está la música que yo puse de fondo y a veces por ahí está muy fuerte. Está bajita, sí, porque no quiero que mi voz no se escuche. Si no, la puedo subir más si quieren. A ver, vamos a subirla un poquitito más. Bueno, ahí la subí un poquitito más. ¿Se escucha bien? ¿Escuchan mi voz aparte de la música? ¿O se pierde? Ah, se escucha. Bien, buenísimo. Bueno, entonces vamos a sentarnos cómodamente. El que quiere acostarse se puede acostar también. Esta meditación se puede hacer acostado o sentado. Lo importante es que estemos cómodos, que nos relajemos y estemos dispuestos a recibir la energía de sanación angélica, de sanación crística y entregar esas creencias limitantes que queremos transmutar. Vamos a inspirar profundamente y exhalar. Y con cada inspiración y con cada exhalación voy a ir tomando contacto con mi cuerpo, con esas zonas que están tensas, para decirle que se relajen. Inspiro y exhalo. Y voy entregando mis tensiones, mis dificultades para relajarme, mis miedos, mi ansiedad, todo lo que yo necesite expulsar de mí para relajarme y permitirme vivir este regalo. Inspiro, llenándome de luz, de energía de los ángeles, y exhalo, entregando a la Madre Tierra todo lo que necesito que sea transmutado, que sea liberado. Y así voy cada vez entrando en un estado de mayor relajación. Y puedo decir que me siento ya profundamente relajado. Voy a pensar en algún lugar en donde yo sienta que me relajo, que disfruto de ese lugar. Puede ser una playa, un río, un parque, una montaña. Un lugar donde yo me sienta seguro, segura y relajada. Donde pueda estar tranquila para trabajar en poder identificar estas creencias limitantes con ayuda de los ángeles. Y voy a ir a ese lugar donde estoy relajada, donde estoy tranquila y donde no me siento sola, donde puedo sentir la presencia de los ángeles y la presencia de Jesús que me acompaña en este proceso de sanación. Voy a sentir quizás desde lejos cómo se aparece Jesús y me envía desde su tercer ojo un rayo de luz con un símbolo que llega a mi corazón
para trabajar mis creencias limitantes, para ayudarme a identificarlas y a sanarlas. Pido que Cristo se manifieste en esta situación. Padre, hágase tu voluntad. En nombre de Cristo, la sanación sea. Recibo este símbolo de sanación. Y con ayuda del ángel del discernimiento que acompaña a Jesús, empiezo a ser consciente de todas esas creencias limitantes que tengo arraigadas en mí y que no me permiten crecer, que no me permiten ser feliz. Dejo que vengan a mí sin cuestionarlas, sin frenarlas, porque aparecen ahora para ser liberadas y sanadas desde mi libertad. A través de la gracia de la divinidad, soy capaz de conocer el sendero correcto. El ángel del discernimiento me da la luz y la sabiduría para identificar esas creencias limitantes en mi vida. Y ahora sentimos también que estamos acompañados por la presencia del arcángel Miguel, que viene con una espada. La espada que corta y libera en nuestra vida todas esas creencias limitantes, esas acciones que me frenan y que no me permiten ser plenamente feliz. Le doy permiso a Miguel para que con su espada corte en mí todo eso que ya no quiero en mi vida. Y siento como el arcángel Miguel trabaja junto con Jesús, con el ángel del discernimiento, ayudándome a cortar en mí y a liberar estas creencias limitantes. Se suma a este trabajo de luz también el arcángel Zadkiel para transmutar, ayudarme con su rayo violeta, a transmutar todas esas energías, todas esas creencias negativas que quiero entregar en esta noche al fuego violeta transmutador. Veo que Zadkiel me señala una llama violeta y me pide que allí yo ponga todas esas creencias limitantes que he podido identificar en esta noche. Las entrego a fuego violeta transmutador. Y declaro que ya no las quiero en mi vida, que me libero de ellas. Contemplo ese fuego sagrado que está transmutando todo eso que ya no quiero en mi vida. Y empiezo a sentir y percibir estos cambios que se están dando en mí en esta noche con la ayuda de los ángeles y de Jesús.
y expulso en ese fuego todo eso que quiero liberar. Y siento esta liberación en mí. Mientras Miguel sigue cortando y liberando con su espada. Y Jesús me contempla con amor. Y el ángel del discernimiento me sigue dando su luz. Escucho al arcángel Miguel que me dice que ya terminó con su trabajo. Me bendice y se despide. Le doy las gracias y observo cómo se va. Y ahora se acerca el arcángel Zaquiel. También me dice que ya terminó con su trabajo, que el fuego ha transmutado en mí todas esas creencias limitantes que tenía en mi vida. Se han consumido en ese fuego sagrado violeta. Le doy las gracias por su trabajo y lo despido. Contemplo cómo se va. Y con él desaparece esa llama violeta, llevándose mis creencias limitantes. Y ahora el ángel del discernimiento se acerca y me dice: yo te ayudé a identificar tus creencias limitantes. Ahora quiero ayudarte a identificar todo lo bueno que quieres atraer a tu vida, las creencias positivas que tenés que reprogramar en tu mente. Te doy mi luz para que reprogrames tus creencias por creencias positivas que te lleven a la plenitud, a la felicidad, al crecimiento personal. Y vamos a permitirnos pensar en todo lo que deseamos para nuestra vida. Y lo que necesitamos creer para atraer eso a nuestra vida. Con la ayuda de este ángel que nos acompaña. Y veo que Jesús se acerca con una vara, toca mi cabeza, en mi frente. Y me dice: te entrego esta vara porque tú eres Dios en acción. Te recuerdo tu propio poder. Y me pide que repita:
Sí, puedo. El momento llegó. Me lo merezco. Tomando esta vara de poder. Sí, puedo. El momento llegó. Me lo merezco. Sí, puedo. El momento llegó. Me lo merezco. Jesús me dice que esta vara de poder es un regalo que Él me da en esta noche para que yo pueda recurrir a ella cada vez que necesite recordar que sí puedo, que el momento llegó y me lo merezco. Porque yo soy Dios en acción, porque yo tengo mi propio poder. Porque yo soy creador de mi realidad. Y dejándome esta vara de poder, Jesús se despide, me da su bendición. Y me quedo sola en este lugar de paz, disfrutando de este trabajo que han hecho los ángeles y Jesús conmigo en esta noche. Y este regalo, esta sanación que he recibido. Voy a tomar contacto con mi respiración. Inspiro, exhalo para ir tomando contacto con mi cuerpo, para ir dejando ese lugar donde estaba, donde elegí hacer este trabajo de luz, y para ir volviendo a este lugar en el que estoy. Inspiro y exhalo, llenándome de la energía de Dios, de la energía de los ángeles que me acompañaron en esta noche. Y en mis tiempos, cuando yo lo sienta, voy a abrir los ojos y voy a regresar. Y voy a avisar en el chat que ya estoy de nuevo. Pati dice que le dolió el pecho. Sí, porque justamente en el pecho se activó un símbolo de Jesús que trabaja en el pecho para hacernos ver todas estas estructuras y estos pensamientos limitantes que tenemos. Y algo se habrá movido ahí, Pati. Parte de la sanación. La energía crística es bastante fuerte. Y no se preocupen si a lo largo de la semana van a haber cambios importantes. Mucho calor. Mare también al principio siento dolor. Otra vez el pecho, sí. Se sintió. Es el símbolo de Jesús que trabaja en nuestro pecho, en nuestro corazón. Liberación. Bien. Guarden esa vara de poder, que cada uno recibió. Es un regalo de Jesús en esta noche. Cada vez que necesitemos conectarnos nuevamente con la energía de Jesús y con esa vara de poder que nos regaló, simplemente visualizamos esa vara y repetimos, sí puedo, el momento llegó, me lo merezco. Y Jesús hace el resto. Paz y rodeada por los ángeles, bien. Dolía la espalda de mucho calor. Bien, ahí también, cosas en la espalda, también guardamos nuestras cargas. Feliz, sonriente.
Sentí la presencia, calor en las manos, luz violeta, ¿sí? La energía principal que trabajamos para transmutar. Dos círculos, uno dentro del otro. Bien, Mari. Viste parte del símbolo que mandó Jesús de sanación crística. Isabel, muy linda. Mucha liberación. Bien. Bueno, estamos todos de regreso. Beatriz, Carmen, Carmen, Carolina, Celia, Greta, Ignacio, Isabel, Jenny, Juliana, Marcela, Marcela, Alejandra, María Lita, Mari, Mirta, Patti, Sandra, Silvia, Tamara. Todos regresando aquí y ahora. Carolina, vio el símbolo de inicio primero en rojo, luego en azul. Bien, por ahí de trabajar con esos colores. El símbolo en realidad de Jesús es dorado, pero por algo a vos se te apareció en rojo y en azul. El azul es es de limpieza. Silvia, me fue muy bien. Vamos regresando, bellísimo. Bien, Silvia, qué hermoso. Bien. El símbolo de Jesús se llama Logos 7. Ya lo van a aprender. Bien. Lo pueden repetir cada vez que deseen. Yo le pedí a Jesús que se active esta sanación cada vez que vean este video. Todas las personas que vean este video reciban la sanación. Lo mismo a los ángeles. Les pedí así que quede activado. Para que lo puedan hacer, recuerden que eso se está grabando. Bien, para cerrar entonces, mantén tus pensamientos positivos porque tus pensamientos se convertirán en tus palabras. Mantén tus palabras positivas porque tus palabras se convertirán en tus acciones. Mantén tus acciones positivas porque tus acciones se convertirán en tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos se convertirán en tus valores. Mantén tus valores positivos porque tus valores se convertirán en tu destino. Bueno, Mari, gracias. Ustedes son mis angelitos también que me acompañan cada noche. Bueno, gracias por compartir. Pueden repetir en la semana cuando esté la grabación. Saben que se demora 1 o 2 días entre que yo lo cargo y Ángel Luis lo sube. Pero lo más rápido posible lo van a tener. A ver, quiero probar una función a ver si lo puedo hacer. Porque no estoy segura. Si les puedo mandar ya la presentación. Porque nunca hice esta función. Vamos a probar. Todo lo que yo no enseño, no, lo que enseñan los ángeles. Yo soy un simple canal acá. Ellos mandan todo y aprendo cada noche. No se crean que lo sé todo. Yo también debo trabajar todas estas cosas. En realidad, que ellos mandan es porque yo también lo necesito. Así que todos vamos haciendo un camino junto a los ángeles. Sí, los símbolos se activan cada vez que los vean. Están programados. Yo le pedí también eso. La semana pasada trabajamos con un símbolo de sanación de unicornios, que no les puedo decir el nombre porque, bueno, necesitan. Yo no sé cómo es. Para mandarles esta presentación. Bueno, gracias a todos. Será entonces hasta la próxima. Les quiero mandar la presentación, pero no sé cómo se hace. Claro, sí, la presentación de la clase. Yo las voy a, se las voy a subir igual. Pero quería ver si se las podía mandar por acá. Porque hay una función, pero me la mandé a mí y no sé cómo mandársela a ustedes. ¿Vieron? Ya voy a aprender. Ajá, acá está. Todos los usuarios. A ver si ahí la llega. Ah, la sube junto al video. Buenísimo. Fíjense si están recibiéndola. Porque ahí activé supuestamente a todos. ¿Sí? ¿Se está descargando? Buenísimo, aprendí algo nuevo. ¿Vieron?
Me estoy animando ya con GBO, vamos agarrando la mano. Si ya la tienen en su computadora. Igual yo lo subo de vuelta al grupo. Esta conferencia también solo tiene la presentación, que acá está todo. Bueno, que tengan lindo fin de semana. Los que los veo el domingo, en Domingos de Sanación, bienvenidos sean, 9:30 de la mañana de Argentina. Y los que no puedan, unidos en intención, somos uno, recuerden siempre. Gracias por compartir. Será hasta el próximo viernes con el tema que ellos manden, que creo que tiene mucha relación con esto. Besitos, descansa. Excelente noche para todos.